¿Qué tal, chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Bienvenidos a un juego que seguramente a la mayoría de vosotros os gusta porque sois todos unos tacos de mierda, ¿vale? Bienvenidos a Eternights. Es un juego que combina bastantes elementos: Animu, citas, hack and slash, mazmorreo, RPG. Es una combinación pinta guapa, ¿vale? Está en español. Sale a finales de septiembre, el 21, creo. Podéis reservarlo o comprarlo de una vez. Vamos a probarlo, ¿vale? Nuevo juego. A mí esta clase de juego yo no soy muy fan, ¿vale? No soy muy fan de esta clase de juego, de hecho creo que no he jugado a ninguno, o al menos a uno. Pero lo voy a jugar por vosotros. Por vosotros. Yo también soy un otaku de mierda, ¿vale? ¿Qué ha sido eso? Yo también soy un otaku de mierda porque anoche empecé Parasite, así que bueno. Por cierto, vaya anime más raro. Idiomas texto en español, voces en japo, ¿no? Esto es japo, ¿no? Sí. Son kanjis, vale. A ver qué nos depara esta vaina. Mayo 27. Se recomienda jugar este juego con un control. Aquí está, ¿vale? El Wolverine, ¿cómo se llama? ¿Cuál era este? Wolverine V2 de Razer. Un poco sucio, coño. Dar como una brochita para limpiar el polvito que tiene por aquí. Este juego contiene imágenes intermitentes, temática adulta, violencia y escenas sangrientas que algunos jugadores pueden encontrar perturbadoras. Uf, empieza bien, me está poniendo cachondo ya. Faltó desnudez o algo así, ¿sabes? Me banean aquí en YouTube. Act 1. Acto 1. Está dividido por días y cada día hace algo distinto. Creo que los lunes, por ejemplo, como ponen Steam, los lunes citas, martes mazmorra, miércoles no sé qué, ¿sabes? Tiene buena pinta. Y que esté en español es un plus que te cagas. A ver. ¿Empieza la movida así directamente? Igual debería bajar un poco el volumen. Tú te lo buscaste. Como me gustan las voces en japo. Como me gustan los... Me gusta el anime, tío. Es que lo tengo que reconocer. Yo también soy un otaku de mierda. Me gusta mucho el anime y las voces en japonés. Me encanta. Vale, ha cogido como un fruto de un árbol o algo así, ¿no? O el corazón de un árbol. No sé qué ha pillado. Ya lo averiguaremos. 27 de mayo. Seguimos ahí. Ojo. Aquí no hago nada yo. Clic. Yes. Ah, eso es un tío. Pensé que una mujer. Veamos. Ahora solamente tenemos que completar tu bio para la app de citas. ¿Qué he hecho? Le doy un botón sin querer. ¿Cómo se llamaba el de Parasite? ¿Shinichi? Creo que era Shinichi, ¿no? ¿Shinichi? Igual me estoy equivocando. Shinichi. Enter. Shinichi. Lo sé, pelotudo, sabelotodo, asqueroso. Pero para traer chicas en línea tienes que ser más que un sabelotodo. No podemos andar jugando. Tienes que tomar esto con seriedad, cabrón. ¿Tengo que hacerlo? No. Simplemente necesitamos algo en tu video que tenga interesante. Vale. Mis estándares no son altos. Odio las aplicaciones de cita, que te por el culo. Odiar no te va a dar chicas, brother. Ha puesto brother como si fuese un... ¿Cómo se les dice? ¿Españolismo? No. No me acuerdo. Tiene una palabra, ¿no? Cuando adaptabas una palabra en inglés y la traduces al español literal, no, bueno. Solamente voy a escribir que eres aburrido. ¿Qué pusiste tú? Dice que las puedo salvar de sus aburridas vidas. ¿Te ha funcionado alguna vez? ¿Has fallado? Va a funcionar. En el mundo de las citas en línea solamente los más fuertes logran sobrevivir. Te estás flipando. Tú eres divertido, a las chicas les gustan las bromas. ¿Tienes alguna? ¿Te tengo a ti? Esa es buena. Voy a poner que eres un sabelotodo encantador. Necesitamos añadir unos toques a tu foto. Vale. No te preocupes, soy un profesional en esta área. Todos lo hacen, mira la mía. Vale. Buen edite. No se nota para nada, ¿no? Que has recortado para aquí para abajo. Se ve genial, se supone que esto es normal. Voy a ser un borde de mierda, ¿vale? Voy a ser un arrogante. Por cierto, brother, tengo que enseñarte algo. Claro, ¿por qué no? Vale.
¿Se viene movido o qué? No. Ether Knights anuncia que el lanzamiento mundial de su fármaco antienvejecimiento milagroso será mañana. No, eso no. Conciertazo, ¿no? Uf, la waifu. A que nos vamos a ligar con ella. Gente, mírate aquí. Aquí. Yuna. Como la del Final 10, ¿no? Ahí se llama mi perra también, Yuna. Que se la puse por la del Final 10. Qué linda. Es maravillosa. Su canal tiene como 50 billones de visitas. Y brother, quién sabe, si nos esforzamos con nuestros perfiles, tal vez chicas como ella nos elijan a nosotros. Estás flipando, crack. Eso no va a pasar nunca. De todas maneras, ya empezó la preventa de boletos. ¿Quieres ir? Mira la cara. De pajero. Viernes, seguimos el 27 de mayo. Ah, por ahora por la noche. Supongo que el sábado un poquito de espadita, ¿no? No tuvimos tanta suerte, pero de todas maneras no queremos que esto sea fácil, ¿no? Esto va a funcionar, ¿verdad? No te preocupes, en unos meses habrá demasiados peces en el mar para elegir. Nos vemos, brother. Ahora puedo moverme. Ir fuera. Hostia, la cámara va un poco castaña, ¿no? Descansar. A ver, ¿tengo como un perfil o algo? Estadísticas sociales, 200 de no sé qué, 80 de combate. Guardar, tutorial, historia, opciones. Relaciones, nada, no conozco ninguna. Pero hay un montón de ellas, fija. Esencia blanca, esencia negra. Caja de paño. Sus comerciales están en todos lados. Ella sí que es una superestrella, creo que este es el décimo anuncio que veo. Gente, aquí. Caja de pañuelos. Al menos te tengo a ti, caja de pañuelos. ¿Puedo ir fuera? Está muy tarde para salir. Pues vamos a dormir, supongo. Tío, déjame sprintar, ¿no? Más que sea. ¿Dormir? Sí. Vale, supongo. Va a pasar algo. Se ha divertido el juego, ¿eh? Es como un anime, pero interactivo. No me salía la palabra, interactivo. Coño. Esto está buenísimo. ¿Otra? Deja de enviarme cosas. Estás genial, te doy una prueba de personalidad. Y basado en tus resultados, te empareja con alguien. Aquí está el link. Bueno. Pásalo. Me avisas quién te sigue, vale. Están desesperados, sí, pero desesperados. Tal vez tenga más suerte en esta app. Estás a punto de comenzar una aventura. ¿Qué compañero elegirías para llevar contigo? ¿Un talentoso azulejo? ¿Un lagarto fuerte? ¿Un sabio mapache? ¿Un ingenioso lince? El lagartito. Además es más cute, ¿no? Durante tus viajes, tú y tu compañero están cansados y necesitan descansar. ¿Dónde elegirías pasar la noche? ¿Cabaña acogedora? ¿Palacio lujoso? ¿Búnker seguro? La cabañita. Tú y tu compañero encuentran una canasta capaz de crear todo tipo de comida de la nada. ¿Qué harías? ¿Fiesta de queso? ¿Acabar con el hambre en el mundo? ¿Hacer dinero? Hacer dinero, cabrón. ¿Dónde vas? Eres emboscado en tu camino a casa. Agarran la canasta y a tu compañero y corren en direcciones opuestas. ¿Qué harías? ¿Perseguir la canasta? ¿Perseguir a tu compañero? A mi compañero. Está clarísimo, tío. No abandonaría jamás a mi compañero. Quien dice compañero dice mascota, ¿no? A ver. ¿Quieres que te envíe fotos calientes? ¿Sí? ¿Te atrapé? Era la prueba. Pasaste. Tendremos una cita. ¿Ahora? No, no ahora, mañana. Tengamos una cita en un yate. ¿Es millonaria? ¿No te suena romántico? ¿Una cita en un yate? No puedo nadar. Exactamente. Encontrémonos en la estación central y luego busquemos un yate. Por la cara. Creo que la app piensa que me gustan las chicas locas. ¿Será que sí me gustan?
¿Cómo que un puto yate? Decides no pensar mucho sobre eso y te vas a dormir. ¿Qué es una cita en un yate? Eso digo yo. ¿Cómo que un puto yate? A menos que sea un puto yate un barco, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Presiona el botón de X para atacar y crear combos con tu espada. Presiona el revés al final de los combos para causar daño extra al enemigo. ¿Cómo hago el combo ese? Lo de... Evasión perfecta, vale. No sé cómo hacer lo del RB, tío. Evadir justo antes de tocar un enemigo hace que el tiempo se ralentice. Para ejecutar una evasión perfecta, cuando la señal roja. No sé, lo del RB no lo entiendo. Joder. Ahora, vale. Soy gilipollas. Y en mi casa no lo saben. Está guapo, ¿eh? Presiona R para enfocar un enemigo. ¿Buena? Entonces, sí, los combos son todo el rato el mismo, ¿no? A chuparla. Espérate, vamos a bajar un poco el volumen. Ya está. ¡Coño! Este es fuerte, ¿eh? Ah, coño. Buen dodge. Ah, tengo como más velocidad, ¿no? Cuando hago el dodge perfecto. Ahí está. Me ha molado, tío. ¿Te imaginas que subas de nivel y cosas así? ¿Qué fue eso? Me está gustando demasiado esto. Y me estoy preocupando, ¿eh? Me está gustando mucho y me preocupa. Este es el mismo del principio, el que robó el fruto ese. Eternites. Nevada, Estados Unidos de América. Esta es la empresa, ¿no? Que sacaron el fármaco antienvejecimiento. Copenhague, Dinamarca. Eternites también. Londres, Reino Unido. Sao Paulo, Brasil. Seúl, Corea del Sur. Ah, se está como liberando. No eran como bombas, sino eran los... Eran los recipientes de eso. Y se ha liberado. Vale, 28, sábado. ¿Estoy listo para mi cita? Creo que sí me gustan las chicas locas. Vale, descansar, ¿no? Pelotudo de mierda. A ver, aquí. Ahora no es el momento. ¿Caja de pañuelos? Vete descargado para que aguantes más. No es el momento. ¿Y por aquí? O sea, ¿no? Venga, vámonos. Hijo, salir. Pero échale ganas. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Vas a menos uno por hora. Anime total. ¿Estás nervioso? Es mi primera cita. ¿Cómo? Joder, iba muy rápido. El virus azul, ¿no? Ese que se estaba propagando. Estación de Seúl. Ah, que esto es en Corea. Están en Corea. Tanto, ok. Te prometo que te gustará.
Empieza fuerte esto. Empieza rápido. Tu celular suena. Brother, acabo de ver una calle explotar. Estoy en camino a un refugio. Ten cuidado. Ven por culo. Tú también. ¿Y ahora va a ser aventuras acá en Slash aquí? Mayo por la noche. Más rápido los días. El refugio. O sea, he perdido la cita. ¿Qué onda con esa inmensa pared? ¿Qué onda? Es que la traducción es latinoamericana y por eso me hace gracia. Pero bueno, ¿de dónde vino? Pero de qué me ría, pero me hace gracia. Este refugio, ¿por qué está tan callado? Me está asustando. Revistas para adultos. Pero son unos putos guarros, loco. Puedes listar algunas cosas esenciales antes de venir. Esenciales. Por cierto, ¿tienes un cepillo de dientes que te sobre? Vale, el cepillo de dientes no, pero las revistas guarras te las trajiste todas, ¿no? Puto pajero. Es el fin del mundo, pero al menos podemos comer palomitas. Salir. Salir no, ¿no? Bueno, a ver qué dice. Cerrar las puertas, ¿es en serio? Pues supongo que dormir o qué. Tendremos compañeros de cuarto, espero que sean chicas. Tío, es que eres un pajero, es que ni siquiera en este momento. En fin. Ni siquiera en este momento puedes dejar de pensar en cascarte, la mono, simio, asqueroso. Última hora. Una enorme pared ha aparecido en medio de. Qué guapo. Giant wall appears in the middle of city. ¿La pared era así de grande? Brother, te fijaste que todas las personas estaban atacando entre ellas. Sin saber qué hacer, Chan y tú intentan descansar un poco, deseando que mañana sea mejor. Vale. Domingo 29. Una infección misteriosa continúa extendiéndose por todo el mundo. Repito, los infectados son agresivos y atacarán a primera vista. Manténgase adentro. Brother, ¿estamos infectados? No quiero morir. Tranquilízate. Durante los próximos 3 días, Chan y tú se turnan para intentar extraerse mutuamente en la realidad. Lunes. Ah, no. Coño. Claro, 3 días. Entre. Ok. Jueves, 2 de junio. Estas son malas noticias. ¿Qué es eso? Ah, pero no estaba cerrado. ¡Esto es malo! ¡Ciérrala, coño! No podemos quedarnos aquí para que nos acorralen. Se me hace raro que el personaje principal haga. Coño, a ver, le he puesto voz también, ¿no? A ver. Ir fuera. ¿Crees que somos las únicas sobrevivientes? Por última vez, deja de hablar de eso sobre eso. Acabamos de ver un reportero ser devorado. ¿Qué pasa si yo soy la siguiente? Por favor, tengamos aunque sea un minuto en el que no hablemos de morir. Cuando salías entre la televisión, ¿solo pretendías ser amable? Es Yuna. ¿A qué va a ser Yuna? Iré a buscar a mi amiga en este refugio. ¿Qué? Olvida a tu amiga, ella probablemente ya esté muerta. No creo que ni siquiera esté en el refugio. Bueno, ya que estás tan segura, te puedes quedar aquí. ¡Espérame! Hostia, qué guapo, ¿no? Pero claro, aquí yo no puedo pelear porque esto no es el sueño. No puedo creer que estemos saliendo de nuestro cuarto. Está todo bloqueado. Por aquí nada. A ver, ¿no es que podamos pelear aquí también? Por alguna razón. ¡Escucho pasos! Olvídalo, eran nuestros pasos. Eres imbécil. Ya me ha tocado el tonto. Gonorrea. Bueno, brother, solamente suerte de estar listo para correr si escuchamos algo. Ya estoy corriendo. Vale. El personaje se responde bien, ¿eh? Se mueve bastante guay. Ah,
Ahora chocan, ¿no? ¡Pum! ¿A qué va a ser Yuna, la de la tele? ¡Ah! Fíjate por dónde vas. Mi cabeza. ¿Yuna? ¿Eres Yuna? ¿Qué? Yo no soy Yuna, soy señorita frente de acero. No tiene sentido mentir, ¿verdad? Yuna. Concierto el 10 de junio. Wow, me tocó la waifu. Por Dios, si eres Yuna. Lo que le faltaba al pajero este. ¿Qué importa quién sea? Todos vamos a morir. Tu comentario no está viendo a nadie, Lina. ¿Qué haces? Eres la estrella pop, tienes que hacer algo. Joder, Lina, es el fin del mundo para mí también. ¿Hay más sobrevivientes con ustedes? No, nosotras solo. Genial, dice. ¿Quiénes sois? Me llamo Chani y él es mi amigo Shinichi. Está sangrando. Tienes la frente de acero, ¿me hace ver más guapo? ¿Pero quién dice eso? También eres detective. ¡Qué puto borde! Vale, tío basuro. La manera en que respondes aumentará diferentes estadísticas sociales. Estas son las que te permiten llevar la relación con tu confidente al siguiente nivel. Muy gracioso. Él nunca quiso ir a tu concierto. El típico amigo gilipollas que cuando estás ligando con una chica empieza a dejarte mal, ¿sabes? Chani, sería mejor que perderme en tus ojos que ir en ese concierto. Eso es lo que dijo, fue un momento maravilloso. Te voy a golpear, estás lleno de mierda. ¿Qué hacen? Tienes razón, debería pedirte una selfie. ¿Han visto una chica con cabello largo y oscuro y con un lunar bajo su ojo izquierdo? ¿Te refieres a Jisoo, la reina de las fiestas? ¿Ella también está aquí? ¿Estamos arriesgando nuestras vidas por esa degenerada? Advertencia, el refugio sigue comprometido. Por favor, diríjense al área B15. Tenemos que irnos, que le den por culo a tu amiga. Necesitamos encontrar el área B15. Vale, pues miramos los letreros, ¿no? Ahí pone que te suscribas al canal y que le dejes like, ¿no? A todos los putos vídeos. Refugio B3. ¿Qué diablos es eso? ¡Vamos a morir! ¿Qué te parece si mejor nos enfocamos en sobrevivir? Presiono suavemente la palanca hacia adelante para caminar sigilosamente. ¿Y si me pilla, qué pasa? Quería averiguar qué pasaba. Vale, silencio. Lo logramos. Estuvo fácil. Esperemos que el resto sea igual. Pero claro, el personaje solo puede pelear en los sueños porque es donde tiene el brazo cortado y la espada, ¿no? ¿Qué coño? Ah. Pero están como en pose de defensa, ¿no? Mírala. Entrada, salida. ¿Es por dónde coño es? Por ahí no. Y por aquí seguro que tampoco. Vale. Eso arriba a la izquierda es nuestra barra de salud. O sea que pues sí que podemos pelear, ¿no? Corre, coño. ¿Están peleándose? ¿Está peleando el Chani? Ah, no. Presionar. Estas personas no parecen haber sido infectadas. Porque no tienen los brazos derechos. No tienen brazos derechos. Presionar. Pobres personas. ¿Qué tipo de psicópata le corta el brazo derecho a alguien? Ahí hay alguien, Probablemente muramos antes de encontrar la salida. Por el amor de Dios, cállate la puta boca. Me calmaría mucho si no fueras tan amable conmigo. Vale. Tengo que proteger. Policía. Afuera, es tan peligroso. ¡Lina!
¡Lina, no! Estas gilipollas. ¡Señor oficial, por favor, ayuda! Por gilipollas. Eso le pasa por gilipollas. Mientras corre presionada y mantén para hacer sprint, vale. Tío, ponme una pantalla de combate. No de huir. Tío, corre para adelante, se la pela a los demás, ¿no? Yo también lo haría. No muy difícil. A ver, esta clase de juegos no creo que se caractericen por la dificultad. Podemos escondernos aquellos quesilleros. Es más como un anime interactivo, ¿no? Con Yuna. ¿Qué cojones de pregunta es esa? Esconderme con Yuna con el otro gilipollas, ¿eres tonto? ¿Por qué entraste aquí? No respondas. Aguanta la respiración. Que pilla el otro, que lo pille. Presiona cuando el círculo exterior llega dentro de... Vale. Quitan Events. Se ha ido. Oye, habrá un anime que se llama Eternights. Igual sí, Salgamos de este lugar. Es que igual hay un anime de esto. Y han hecho un videojuego, ¿sabes? ¿Estás bien? Le dije que tenía que calmarse. Se lo repetí varias veces. ¿Por qué? Está en shock. Todavía estás herido. No soy un monstruo, ¿de acuerdo? ¿Qué? Una energía verde emana de su mano. Sientes la herida de tu cabeza desapareciendo. ¿Eres una bruja? Cierra la boca, coño, no soy una bruja, creo. ¿Cómo es que tienes este poder? Me encontré con una mujer extraña. Yo también me encontré con mujeres extrañas. Fue mi sueño, Chani, y al despertarme tenía este poder. Yo tengo el poder de la cuchilla. ¿En tus sueños? ¿Cómo? Yo soy el DPS, ella es la healer. Pensándolo de nuevo, cuéntamelo luego, vale. ¿Y el tonto este que será? ¿El tanque? Estás muy cerca del B-15. Hay un apagón. No veo. Claro, pero en algún momento tendrá que salirme el poder, ¿no? Para poder pelear. Seguro que es ahora, ya verás. Personas. Estoy aquí para evacuarlos, síganme. Una pregunta. ¿Jis o Han se encuentran en este refugio? Un momento. Mis disculpas, su nombre no está en nuestro registro. Pero el sistema se encuentra inestable en este momento. Es posible que se encuentre en otro refugio. Tenemos que ir al tren que se encuentra fuera. Rápido, por favor. Digo, en algún momento tendré que pelear, ¿no? Ay, perdón, qué sueño tengo. Hostia, son feos como sus muertos. Mira esa. Aquí. Oh, mira el de atrás. Está guapo, ¿eh? Este es el del principio. Ese es el del principio. El que robó aquello, ¿no? ¿Es un chico o una chica? Es una chica. No tengo ni idea. Me va a cortar el brazo. ¿A qué me lo corta? Deja de resistir. Resistir solo empeorará las cosas. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Finalmente te he encontrado. Lo siento.
Oye, el anime puede estar guapo. Hay un anime de esto que se ve que está guapo. Te lo dije, los yates son súper románticos. ¿Esta es una cita en un yate? ¿No sientes el amor en el aire? ¿Bebé? Me cortaron el brazo. Lo sé, has perdido tu brazo, pero qué importa, estás en una cita. ¡Qué emocionante! La última cita que tuve fue hace 800 años. ¿Quién coño eres? Las fotos no me hacen justicia, ¿cierto? Por cierto, todavía te encuentras vivo. Digo, medio vivo. Niña tonta. No puedo creer que haya pensado que podría detenerme con tan solo cortarte el brazo. Ah, pues sí que era una chica. Quiero decir, ¡felicidades! Has sido elegido. ¿Elegido a perder mi brazo? No, tonto. Quizá, no olvídalo. Has sido elegido para ser parte de mi equipo. Estos son algunos de los beneficios: supervivencia, poderes desconocidos, tener que luchar contra una entidad superpoderosa. ¿Una qué? No te preocupes, ¿no quieres ser el héroe que salva el mundo? ¿Y sufre cosas inimaginables y le dan un desfile? Sí quiero. ¡Buen chico! ¿Y ahora qué? Primero sobrevive, luego hablaremos. Oye, vaya pintón tiene el juego. Hasta luego. Todavía seguimos el 2 de junio. Me va a dar el poder, ¿no? Concierto de Yuna. La Yuna que es como la Rosalía, ¿no? Mira lo que bro. ¡Maldición! Ah, que las vuelva a levantar. Me las cargo a todas, ¿eh? Un momento, se siente familiar. Vaya, dodge. Que sí, que ya lo sé, coño. Déjame. Como dodgeo, loco. Tienen elementos arriba. Es como de hielo este. Simplemente te está usando. ¿Qué cojones es esto? ¿El primer boss? Es lo que ya hace, solamente te utiliza. Tiene las dos patas sujetas en las otras dos patas. Buen diseño. Puño elemental. El puño elemental es lo que te permite romper barreras enemigas. Para usarlo debes primero cargar tu medidor elemental a través de ataques o evasión perfecta. ¿Vale? Puño elemental. ¿Vale? ¡Lo he hecho fatal! Pero le he roto la barrera. Tío, hasta que te cagas esta mierda. Vale. Está guapísimo el puto juego.
¿Puño elemental? Todavía no, ¿no? Ah, mierda. Ahora sí. Aquí, te reviento. Esencia negra más 3. Tío, qué jugazo. ¿Por qué no? Te has tardado mucho. Regresas a mí, Delia. Claro, Umbra. De inmediato. Ella es Delia, ok. Y la voz que le hablaba es Umbra, ¿no? ¡Brada! ¡Ey! Estás vivo. No fue nada fácil. ¿Qué diablos fue eso? Expresión más 1. Shinichi, tranquilízate. Mira, todo es difícil al comienzo, pero tú dominas la situación como un profesional. Bueno, este es el trabajo que quiero que hagas. ¿Ves aquel horrible árbol? Se llama Umbra. Oh. Su asquerosa rata se robó la piedra. La piedra es la fuente de todo. Yo la he usado. Muy bien, cabe aclarar. Y tú eres el resultado. Pero ahora Umbra quiere arruinar nuestra diversión despertando la piedra. No podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar que eso pase. Si eso ocurre, todo lo que sabemos de este mundo cambiará. ¿A qué te refieres? Umbra y yo somos arquitectos del espíritu y de la mente humana. La humanidad solo puede tener a una de nosotras despierta al mismo tiempo. ¿Cómo decidimos quién se queda despierto y quién duerme? Bueno, si la piedra es usada por un arquitecto, esto puede poner a dormir al otro arquitecto. Y si yo soy la que me duermo, todo lo que sabemos de este mundo cambiará. A mí me gustaría dejar las cosas como son. Así que tú me vas a ayudar a tenerla recuperando la piedra. Desafortunadamente ya ha creado estas paredes entre la piedra y nosotros. ¿Ves aquel triste y pequeño punto? Ese punto eres tú. Eres algo despiadada, ¿no? ¡Haz el punto más grande! Yo te he visto el punto, amiguito. ¿Era una broma sexual? Y he puesto mi poder en tu brazo, Shinichi. Usa ese poder y transpórtalo al otro lado de la pared. Hazlo rápido, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No te preocupes sobre eso. Yo me encargo. Tiene que haber insistido, ¿eh? Me encanta tu confianza, no me decepciones. ¡Brother! ¿Estás bien? ¿Tu brazo? Chani, acércate. ¿Recuerdas? El porro que le robamos a tu abuela. Brother, le hemos robado demasiado porno. Tienes que ser más específico. El asqueroso, el antiguo, el de anime. Venga, vale. No seamos tampoco tan degenerados. Ese es un clásico. Lo botaste, ¿no? No lo hice, lo guardé, soy débil. Brother, baja tu voz. No lo hice. Brother, no sabía que te gustaba tanto. Chicos, lo quemaré todo, no te preocupes. Ya estoy harta de seguir escuchando un par de pervertidos. Te das cuenta de que no estás tan herido como pensabas. Te levantas y sacudes tu ropa. Es incómodo. Venga, vámonos. Y se acaba aquí la demo, ¿no? ¡Ey! Me ha gustado un montón. En serio, ¿eh? No es broma. No esperaba nada del juego. No tenía ningún tipo de expectativas. Y me ha encantado. Me lo he pasado bien. Es divertido. El gameplay no está nada mal. Hay que ver cómo profundiza más en todo. Pero escúchame, es como un anime jugable. Además, un anime de los que me gustan a mí. ¿Sabes? Está guapo, tío, con gore, con misterio, con bichos, o sea, está guapo, me gusta un montón. Chavales, Eternite sale el 21 de septiembre, por ahora, podéis dejarte un like en este vídeo y poco más. Cuando salga el juego, si lo queréis, podemos traerlo, los juegos en directo, no sé, decidlo vosotros. Chao.